Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a GBO Noticias. Soy Aleja Castro y en esta oportunidad tenemos el placer de estar con este gran invitado que, bueno, es más conocido como Andy Graffi, pero su nombre real es Ender Padilla y nos está acompañando en esta ocasión para presentarnos su más reciente sencillo, para mostrarnos un poco de su carrera musical y demostrarles a todos ustedes y dejarles un mensaje de que todo es posible en esta vida y que él pudo ser cantante y que ustedes también pueden lograr lo que quieran, porque además de eso, este hombre también se desempeña en otras carreras. Entonces, bienvenido, Andy, ¿qué más que ese intro divino que te acabo de hacer? Bueno, gracias, muy buenos días para todos los que están activos. Y agradecerle a ustedes por esta oportunidad, Mari, esta persona está tan hermosa hoy aquí al lado mío. Y de verdad es que estamos llenos de muchas sorpresas. Así es. Mira, bienvenido nuevamente. Me encanta tu pinta, me encanta tu look, me encanta tu flow, me encanta tu peinado, tu voz. Definitivamente que es un artista completamente. Pero cuéntanos un poco de ti, Andy. Eres un joven artista. Bueno, la verdad que ¿cuántos años tienes o cuánto tiempo tienes en esto de la música? La verdad, en la música, 6 años y me siento orgulloso de todos los logros que he obtenido en este medio. Y pues, como te digo, o sea, son diversas canciones en el ámbito urbano, el cual me brindo la oportunidad de brindársela a toda Cartagena y Colombia y alrededor del mundo. Y voy a hacer posible sacar un álbum en el cual van 8 canciones con 8 artistas diferentes. ¿Cómo cuáles? Una pista, algo, bueno, danos 8 canciones en cual está Aldi Gialden, igual significa todas las mujeres, tienen un ritmo diferente. Lo hago con Poti. 12 horas lo hago con Ray Beat, un afro dancehall. Un mod-up llamado Fire Burning, que es mío. Tengo por ahí otras canciones, están en maqueta, como Welcome to the Bed, Almas Gemelas, Don't no, Stop, entre definitivamente, otras. Sí, definitivamente que eres un artista súper completo, pero cuéntanos un poquito de todo lo que haces, además de la música, ¿con qué otras carreras lo alternas? Porque tengo entendido que eres comunicador social, que eres diseñador gráfico, productor multimedia, mejor dicho, eres un mix de profesiones en una sola persona. Cuéntanos un poco de todo eso. Bueno, la verdad, soy comunicador social, diseñador gráfico, fotógrafo, cantante. Y en todas las áreas que le he contado, me apasiona todo. Me apasiona la fotografía, me apasiona hacer videos musicales a los artistas de aquí en mi ciudad. Amo hacer música. Y aparte también, amo todos los deportes. Se juega voleibol, béisbol, fútbol. O sea, una cajita sorpresa, como muchos me dicen por ahí, soy un detodito, pero soy un detodito que ama y disfruta todo lo que hace. Y eso es lo más importante, que además de que hagas miles de cosas, disfrutes eso y que te guste. Ya, yo iba a eso, que si de todo lo que hacías tenías algo favorito, pero ya veo que todo te gusta. Entonces lo más importante es hacer lo que a uno le apasione, hacer lo que a uno le guste, porque ahí está la clave del éxito, porque uno hace las cosas con amor y con pasión, ¿cierto que sí? Bueno, Andy, ven acá. Yo quiero que, o sea, yo ya hemos hablado como mucho. A ver, yo quiero que tú me cantes un poquito de Alma Gemela, esa canción con la que iniciamos aquí. Y cántanos un poquito. Bueno, con la colaboración de Guari, que está ahí en el máster, Guari me ha dado el favor de colocar la canción de Alma Gemela. Y para que lo disfruten todos los que están conectados a la Fundación GBO, Vito San Martín, Guari, ey. Esta canción es para que la dediquen, se llama Almas de Mela. Dice que he tenido mucha suerte. Llegaste y te volví. Somos almas gemelas.
como tal para cual. Muchos te tienen mente, pero me prefieres a mí. Bueno, Andy, vamos a contarle a la gente que nos está viendo y a mí, por supuesto. Ajá, o sea, ¿qué te inspiró? ¿Quién te inspiró? ¿A quién le cantas? ¿Ahí a quién se la dedicas? Porque todo tiene una razón de ser y no me vas a dejar así. O sea, a ver, cuéntame. O sea, la verdad, yo no quería coger este tema, pero esta canción se la dediqué a mi expareja. Y... ¿qué? O sea, ella sabe para qué era esa canción. Sí, sí, ella sabe. Oye, definitivamente todavía existen hombres especiales, hombres que dedican canciones, hombres que le escriben a uno bonito. Óyeme, aprovechen, aprovechen de verdad, que eso no se ve todos los días, y agradezcan por tener hombres así a su lado. Bueno, Andy, yo ya he conocido un poco de ti, creo que las personas pues también ya se han, bueno, documentado, dateado un poco sobre ti, tu profesión, qué haces, el flow que tienes, todo lo que cantas, pero ¿cómo conociste la Fundación GBO? Bueno, la Fundación GBO la conocí por medio de Guari Marrugo, Guari por medio del canal CNC, y que en paz descanse Mr. Hugo, siempre activo y me decía, Andy, necesito que me colabore en tales cosas, proyectos, trabajos. Y al señor Vito le tramó esa área divertida mía de crear, animar, hacer logos. Me identificaba con Mr., que Mr. Hugo también hacía diversas cosas como él. Simplemente que yo no soy humorista. Y cuando Vito me dice, bueno, Guari me dice, hey, vamos a hacerle un video a Jornelli, que también está trabajando por medio de la GBO con Vito. Yo le dije, bueno, para esa, a él le gustó el video y empezamos a hacer entrevistas y hemos establecido una linda amistad. Vito, Guari, mi persona, un grupo de trabajo que hemos formado y me siento muy orgulloso de ello. Por todas las cosas que han hecho y más por Vito, de que es un ser que se preocupa por el bienestar de muchos en el país o a nivel nacional, por decirlo, a nivel mundial, o sea, global. Él le extiende la mano a todas esas personas. Y de verdad, muchas gracias, Vito, por estas oportunidades que nos brinda. Así es, muchísimas gracias, señor Vito, que bueno, es el presidente de la fundación, quien está atento y está presto para prestarle, valga la redundancia, ayuda, brindarle ayuda a todos los artistas, a todas las personas que lo necesiten, que quieran salir adelante. Él está ahí como una ayuda, una oportunidad para aquellos que quieran realizar sus sueños. En este caso aquí está Andy. Muchas gracias, señor Vito San Martín. Bueno, ¿cómo es el señor Vito como jefe, como presidente, como director? O sea, ¿cómo es el señor Vito como esa persona que está ahí, no sé si dando órdenes? ¿Cómo es el señor Vito San Martín en ese sentido? Bueno, él es una persona tranquila, relajada, pero le gustan las cosas serias y puntuales en su momento. De verdad es que Vito es de lo que te dice tal cosa y así lo cumple. Por mando, él no le gusta estar correteando a la persona. Él le dice si no, no, y si sí, sí, pero las cosas como son. Y aparte, nos divertimos con las locuras de él, el patrón malo, como le gusta a él, que le digan está pegado, pegado, pegado. Sí, sí, él es una persona muy chévere y muy tranquila y que está siempre alegre y bueno, que le gusta también. Él es un también niño todo. En las redes sociales, hay que decirlo de esa manera. Ese señor en las redes sociales se divierte transmitiendo. Hola, soy yo, el patrón que habla. Saludos, Pabito. Saludos a Vito aquí en nombre de Aleja Castro y de Andy para él que nos está viendo pues desde él allá. Él debe estar activo y él sabe que en mamadera gallo de pronto le digo, Gary, habla usted con Andy, porque no me entrega video, vamos a trabajar, Vito. Así que Vito, estamos con usted, ya lo sabe. A la Fundación GBO, saludo para Vito San Martín. Y ya lo saben, se viene un álbum de muchas sorpresas, entre esas está Fire Burning, que es una canción de las que va todo. Y
12 horas. Esa es la que nos va a cantar a continuación. ¿Cuál? Suéltanos un pedacito de Fireburning. Yao, ella se viste caro como puti, adictiva como Wii y la Tusi. Mami, tú eres exclusi. Cuando en medio de la party tú mueves ese pussy. Falla Barney, ey, falla, falla Barney, yeah. Y falla Barney, ey, falla, falla Barney, yeah. Wii Wop, click clop, muévelo, que tú eres TikTok, ey, TikTok. Wii Wop, muévelo, que tú eres TikTok. Óyeme, yo estaba gozando esto aquí porque aparte de eso yo la había escuchado con la pista y todo. Aquí tú nos las estás cantando a capela porque obviamente nos vas a dar la primicia ya que saldrá con video y todo. Pero yo quiero resaltar algo muy curioso. ¿Cómo que tú haces cuatro voces en una sola canción? ¿Cómo que tú cambias la voz? ¿Cómo explicarles a todo? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer las voces Falla Barney, yo inicio con una. Falla Barney, yeah. Falla, falla Barney, yeah. Después hago otra. Falla Barney, falla, falla Barney. Y el otro. Falla Barney, falla, falla Barney. Cuando uno las junta, sale todo. Entonces cuando yo entro, with wop, es lo mismo así. With wop, with wop. Viste, eso es lo que uno dice, o sea, esa versatilidad que tiene este hombre en las voces. Como o sea, por ejemplo cuando dice renuncio. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a vivir a esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Viste tú, uno por qué no tiene ese talento. Bueno, cada quien nació para algo, ¿verdad? Y este hombre definitivamente nació para muchas cosas porque las hace de maravilla. Aparte de todo, bueno, tú también como eres productor, eres fotógrafo, tú mismo te ayudas en la producción de tus videos, en todo. Cuéntanos cómo ha sido como que es esos roles. En realidad, ahí. Yo mismo me he hecho mis videos, como la de Cash Money. Por ahí se los voy a dejar que de pronto Guari más adelante se los ponga, lo hice Fondo Negro. Don't Stop, buen colaboración del canal CNC, lo hicimos aquí. Y voy a soltar Falla Burning, que no lo voy a trabajar esta vez. Solamente, ojo, me van a capturar con mi cámara y yo mismo voy a editar mi video, porque es la idea. Y ese video se viene con muchas sorpresas. Ay, ojo, no, bailarines, juego, por eso hacemos Falla Barney. Ojo que se viene ese video grande. Ay, pero viste, nos deja con la espera, nos deja con la inquietud. Eso no es así. Ahora, bueno, Guaricito nos va a mostrar por ahí, no sé si es el video de Cash Money o el que tenga por ahí, para que nos muestre uno de esos videos oficiales de los que Andy edita, de los que él mismo produce. No sé, él es el que hace todo su bololo, como digo yo, porque realmente que ese hombre tiene mucho talento. Yo definitivamente pues no podría editar mis propios videos y hacer aquí y allá, porque o sea, eso, él lo estudió, él es así, él ya sabe de todo. Porque de verdad, hasta con un celular puedes hacer un video. Los he hecho cosas con mi celular. Eso sí, tiene que ser alta gama, 6 de RAM, 128 GB. Ahí tienen Cash Money. Así es, ahí estamos viendo Cash Money. Oh, fue hecho en mi cuarto. La modelo también fue hecho en mi cuarto. ¡Wow! Utilicé dos lámparas de cada lado, dos colores diferentes. Cash Money. Como le gusta la mami. Cash Money. Ella viste caro, fresh. Como la Kardashian, bien HP. Todo le luce, todo lo combina. Su ropa americana no viene de China. Tiene Versace, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Explícame esa magia de los videos, no sé, magia de la cámara, magia de la... O sea, esa es la magia de la televisión. La verdad, la producción es algo que te anima. Tienes que tener un buen material para poderlo hacer. Y todo ya es visión. De pronto tú dices que no, pero tú tienes una creatividad y si tú aprendes a editar, tú todo lo que vas haciendo lo vas explorando. Entonces, te invito cuando usted quiera para que aprendas. Yo mismo me grabé desde un trípode. Miren,
miren esta versatilidad. Él se graba, él edita los videos, él hace toda la creatividad necesaria para presentarles a ustedes el mejor trabajo. Miren esto, en este caso lo grabó en su cuarto, puso su trípode, se grabó él mismo, su modelo, todo, y mire cómo quedó la edición. Parece que fuera tremendo estudio. De verdad quiero agradecerle a todos los que están ahí activos, las redes sociales, allá abajito, todos esos numeritos que van a aparecer por ahí, las redes sociales de Víctor San Martín, este servidor, Guari Marrugo. Si quieren trabajar videos musicales, escríbanle a cualquiera de los tres, que ahí vamos a estar. Si quieres fotografía, contáctame. Las redes sociales mías, en Instagram, soy Andy Graffi, y en Facebook, Andy Graff. Bueno, Andy, ya que conocimos un poco de tu música, de ti y eso, quiero que le envíes un mensaje a todos los que te están viendo y tengan claro de que siempre se puede, de que todo es posible y de que siempre podemos lograr lo que nosotros nos propongamos. La verdad, siempre lo he dicho, nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. No te limites, y si tienes un sueño, trata de dar lo mejor de ti. Siempre vas a encontrar tropiezos, pero recuerda, todo es un proceso y el proceso no tarda un día. Así que éxito para todo lo que quieran hacer. Bueno, hasta aquí pues nuestra entrevista a este cantante muy versátil y a este hombre que además de todo se desempeña en otras profesiones. Mil gracias, Andy, por acompañarnos aquí en GBO Noticias, y gracias a ustedes por estar ahí conectados. Soy Aleja Castro y nos vemos en una próxima entrevista. Te siento, te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar. En mi corazón, los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad. No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor. Esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía, renuncio a tener que besar otros labios, porque de lo tuyo sigo enamorado, renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía.